y llegamos a las terrazas. Se ve precioso en la foto, ¿verdad? Pues pasamos mucho trabajo para llegar a las terrazas. Tuvimos que coger una guagua desde Las Cañas hasta Artemisa, que salía a las 5 de la mañana, para después volver a coger otra en Artemisa, que salía a las 6 y cuarto, la cual era la que nos llevaba para las terrazas. Las terrazas se encuentran como a prácticamente 45 minutos, una hora, así que fue un viaje bastante extenso. Pero nada, como buenos mochileros lo disfrutamos hasta que llegamos a las terrazas. Y llegamos a las terrazas. Bueno, hemos estado caminando por un rato y el día se está poniendo súper feo. Pero bueno, nada, aquí se sigue blogueando. Entonces, esto era conocido inicialmente como Egualdea Las Terrazas. Las terrazas se remonta a un proyecto de reforestación en el año 1968. Bueno, estábamos sentados muy casuales nosotros en un parque y nos encontramos el hermano de Pablo Montañez y nos dijo que viniéramos aquí a su casa, que él nos iba a dejar tirar fotos y grabar. Fernando Borrego Linares, más conocido como Polo Montañez, nació en la provincia de Artemisa el 5 de junio de 1955. Empieza a dirigir un grupo que toca en algunos lugares turísticos de la Cordillera de los Órganos y compuso su primera canción en el año 1973. Al fundarse el complejo Las Terrazas, Polo y su grupo comenzaron a actuar en diferentes instalaciones turísticas del lugar, entre ellas el Hotel Moca, Rancho Curujay y el Café de Buenavista. En ese quehacer lo conoció el propietario de una disquera y le propuso un contrato para grabar varios discos. De ahí nació el CD Guajiro Natural, del cual se vendieron en Colombia más de 40.000 copias, para obtener los discos de oro y platino y ser reconocido como artista internacional. El 20 de noviembre de 2002, en un viaje de regreso desde La Habana hasta San Cristóbal, impactó su auto contra un camión en la zona conocida como La Coronela. Resultando gravemente herido, 6 días después del accidente, falleció. Bueno, nosotros íbamos casuales subiendo por algún lugar que les voy a enseñar ahora y un chamaco nos embarcó. Literalmente nos dijo que el canopy estaba funcionando y acabamos de gastar 350 pesos en tirarnos por un cable.
se tiran por ahí. El lío es que no los puedo grabar porque si se me cae el teléfono, fallezco. Ya salimos del canopy, cuenten ahí su experiencia. Dale, cuenta tu experiencia. Laila, tu experiencia. Grité mucho. ¡Qué miedo! Ojalá voy a repetir gratis. Ya, valoración de segundo grado. En fin, ahora vamos para un campismo que dicen que hay aquí abajo. A ver si comemos algo, que tenemos tremenda hambre y andamos sin dinero. Un poco se mató. Y andamos sin dinero porque gastamos todo el dinero que teníamos en el canopy. Hemos llegado al campismo. ¿Este es el campismo, no? Bueno, para allá es el campismo. Esto es un río, una charca. Coño, se parece a un... Se parece a una, a una presa que hay en tope de... Que hay en tope de Collante. Quedamos en cafetería porque supuestamente está en construcción. El canopy que les estaba comentando iba desde allí, todo es azul. Y después desde allí, todo es azul. Yo no sé si en todos los países hay esta fruta. Aquí se la conoce como ciruela china o carambola. Déjenme hecho en los comentarios cómo le dicen esta fruta en tu país. Y la última parada de este viaje es el rancho Curujay, el cual es esta zona que está súper bonita. No había tantas ofertas gastronómicas por lo cual no pudimos comer, pero nos divertimos mucho pasando un rato aquí agradable. Y con estas hermosas vistas les despido este video. Recuerden compartirlo con todos sus amigos y darle like. Coméntenme qué les pareció y nos vemos la próxima semana. Un saludo.